días, amigos. Bienvenidos sean a una nueva historia de fe. Me da muchísimo gusto saludarles una vez más. Les agradezco que estén conmigo una vez más presentándoles una nueva historia. Gracias porque es el programa que más les gusta. Gracias por querer conocer más de cerca a la gente que nos apoya en alguna de nuestras capillas de los pueblos. Y bueno, gracias también por apoyar el canal. Cada vez somos más los suscriptores, cada vez son más los me gusta y cada vez son más la gente que apoya al canal. Así es que les agradezco, los saludo, les doy la bienvenida a una nueva historia. Y quiero decirles que hoy quiero presentarles a una familia, una nueva familia de La Monera. Esta familia que les voy a presentar hoy es un matrimonio que sirven a la iglesia, están muy comprometidos. El esposo es ministro y su esposa ayuda en la catequesis y en otras cosas. Así es que acompáñenme, quiero presentarles hoy a la nueva familia de La Monera con sus hijos. Y estamos hablando del señor Bruno y de la señora Yolanda. ¿Sí? Ellos son la familia que hoy quiero que conozcamos. Y les agradezco muchísimo que me hayan recibido aquí en su casa. Sí, gracias. Seguramente ustedes los han visto, seguramente en alguna misa, ayudando, participando de alguna misa en La Monera. Y bueno, hoy vamos a conocerlos. Es una nueva historia, un nuevo testimonio. Y vamos a ahondar un poquito en ustedes. Gracias de todo corazón por servir a la iglesia. Gracias por comprometer su vida al servicio de los demás. Primero que nada, pues para que los conozcan un poquito, ya acabo de decir sus nombres, el señor Bruno, la señora Yolanda. Yo quisiera que me compartieran un poquito, ustedes son un matrimonio, ¿no? Así es, padre. ¿De dónde son originarios? ¿Dónde nacieron? ¿Hace cuánto tiempo se casaron? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Así cosas de ustedes como matrimonio. Pues padre, yo soy originario aquí de La Monera. Aquí nací, y mi esposa es de otra comunidad aquí vecina, es de Topiltepec. Ah, aquí cerquita. Aquí cerquita. Así es, padre. Y nos conocimos en la secundaria. Yo estudié allá la secundaria y ella también, pues ahí estudió y nos conocimos. Gracias a Dios, aproximadamente, pues ya con la ayuda de Dios, pues ahí luchando nuestro matrimonio, gracias a Dios. Ya tenemos aproximadamente casi 20 años de casados. ¿Qué día se casaron? ¿Qué fecha? ¿Podemos saber cuál es su aniversario? Sí. El 18 de abril. 18 de abril nos casamos por la iglesia. Pues yo pedí a mi esposa y ya agendamos los meses y nos casamos ya. Luego nos tuvimos juntados en un tiempo. La pidió bien. Así es. Con sus papás. Sí. ¿Sí? ¿Y fue fácil o difícil? ¿Cómo estuvo ahí? Un poco difícil. Algunos luego no quieren soltarla ahí. Así es. Un poquito, no difícil, pero pues sí, yo respeté su decisión. Ahora sí que respeté su decisión y así, así fue padre. Pues gracias a Dios nos casamos. 20 años entonces ya tienen de casar. Así es. ¿Y dónde fue que se casaron? Aquí en la comunidad. Sí. La Monera. Aquí en La Monera. Sí. Hace 20 años. Hace 20 años. Y cuando ustedes comenzaron, pues pueden platicarme un poquito. ¿Comenzaron de la nada? ¿O les dieron algo sus papás? ¿Ustedes empezaron a hacer su propia casita? ¿Cómo fue sus inicios de su matrimonio? Padre, nuestros inicios fue pues de la nada. De la nada, gracias a Dios, pues yo empecé, inicié a trabajar pequeño y eso me ayudó a que, pues, me motivara el trabajo. Y ya, empecé a trabajar, tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos, hicimos, la casita, por ahí también compramos una camionetita donde, pues, ahora nos sirve como medio de herramienta para nuestro trabajo. Y cuando se fue a Estados Unidos ya estaban juntos, sí, ya eran esposos. Ya éramos esposos. ¿Cuánto tiempo por allá estuvo? Un año. Duro, ¿no? Sí, sí, a lo que uno va a trabajar y a ahorrar lo más que sea.
Porque así le hacen muchos. Muchas familias que nos ven, pues tienen que emigrar, ¿no? Tienen que ir a Estados Unidos para trabajar, pues para juntar unos dólares, ¿no? Pero ahora sí que el que va a trabajar, que mil respetos para los que se van a Estados Unidos, porque sabemos que pasan soledad, lejos de la familia, que pasan hambre, ¿no? Que pasan tristezas también y cansancio, porque sí. Yo conozco a muchas personas que se van a los Estados Unidos y no tienen dos, tienen tres trabajos y prácticamente duermen 3 horas y órale al siguiente, pero lo hacen con tantas ganas de sacar adelante a su familia que por eso lo logran. Entonces, usted se fue un año allá, trabajó duro y usted se quedó acá. Sí, yo me quedé y también pues ayudarnos entre los dos, porque también pues si hay veces que uno no cuida el dinero que nos llegan a mandar, pues también rápido se termina. Se va. Sí. Y entonces para comprar algo, pues necesita de los dos, de por sí, para él trabajando y yo aquí guardando también un poquito. Haciendo rendir el dinero, sí, ¿no? ¿Y cuántos hijos ya tenían, ya algún hijo cuando se fue? ¿O no había ninguno todavía? Sí. Todavía uno nada más teníamos. La mayor, sí. Una niña. Sí, una niña. Sí. Así es. Y ya desde esa vez pues que él fue, ya no volvió a ir. Ya no. Fue, le echó ganas, hizo sus cositas acá y aquí ya empezaron a vivir juntos, ¿no? Sí, eso es algo también muy, muy bueno y los felicito, porque también una situación que muchas familias caen es que se van a Estados Unidos y entiendo que se van con las ganas de ir a trabajar y de superarse, pero ya estando allá les gusta la buena vida, ¿no? Sí. Y se quedan. Allá 20, 30 y bueno, si tiene a su mujer allá y tiene sus hijos, pues qué bueno. Pero si los dejó acá y sus hijos están acá y usted ya lleva muchos años allá, pues yo como que le quiero invitar a que piense, si se fue con la idea de trabajar para juntar un dinerito y luego regresar con su familia. Sí. Porque tiene que regresar con su esposa y con sus hijos, ¿no? Y si no regresa es porque usted se los va a llevar, pero nada de que ya llevo allá 30 años y mi mujer está en México y mis hijos, ¿y cuándo los vas a venir a ver? Entonces, bueno, qué bueno que usted se fue un año, trabajaron duro, hicieron sus cositas y empezaron a hacer su familia, ¿no? Sí. Así es, padre. Bueno, entonces hace 20 años se casaron y ustedes son católicos. Así es. Los dos, sus familias son católicas, ¿sí? Cuando empezaron su matrimonio, ¿cuántos hijos empezaron a tener? ¿O cuál es la mayor y cuál es el menor? Pues la mayor las mujeres. Una, pues ya las dos están juntadas. Sí, ya las dos primeras mujeres son las mayores. Pues sí, Salvador, Miguel Ángel. Las dos mujeres son las mayores. Son las mayores. ¿Qué edad tienen las dos mujeres? La mayor tiene 18 y la otra tiene 16. Y luego sigue él. Sí. ¿Cuántos años tienes tú, amigo? 14. 14, ¿te llamas? Salvador. Salvador. ¿Y luego quién sigue después de Chava? ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel. ¿Y cuántos años tienes? 10. ¿Y luego quién sigue? Jesús. Jesús. ¿Él cuántos años tiene Jesús? Tiene 6 años. 6. ¿Y luego quién sigue? La niña. ¿Ella? Tiene 4 años. ¿La más chiquita? Sí, es la más chiquita. ¿Y cómo se llevan los hermanos? Bien. ¿Se llevan bien o más o menos? Sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora, bueno, estos 20 años ustedes de matrimonio, una de las cosas que hemos visto es que ustedes nos han ayudado, ¿sí? ¿Cómo fue ese deseo que nació en ustedes de ser ministro y de apoyar a la catequesis? ¿Cómo fue que nació ese deseo? ¿Nos quieren contar un poquito? Sí, padre, es muy, muy importante. Mire que creo que a veces todo nos ha pasado. A mí me invitaron, ¿cómo fui llamado por Dios? Pues me invitaron a un retiro y me negué, o sea, no quería. Me invitó un señor, aquí vecino, vamos.
Ellos están en un, un retiro, en aquel tiempo estaban su apogeo, Escuela de la Cruz. Me invitó una vez, le digo, no, pues ahí luego. Y volvió a venir el Señor porque no fui. Y ya le digo, no, pues ahí luego. Ya me decidí, dije, pues voy a ver qué, pues qué encuentro, pues de bueno ahí. Me platican, pues muy bueno, y fui. Y ahí, pues como que Dios me llamó, sentí el deseo de apoyar, por ejemplo, a la comunidad de la iglesia. Y ya el padre que estaba de párroco, el padre Carlos, me invitó, que si quería apoyar como de ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, porque pues había necesidad de llevarla a nuestro Señor, a los enfermos, que había trabajo. Y así como pues surgió este deseo, que sentía también ese llamado en mí, que digo, pues me está llamando el Señor, y creo que pues el momento, pues creo que se ha llegado. Y desde entonces, aproximadamente tenía yo 30 años cuando entré, me llamó el Señor a este servicio. ¿Y cuántos años lleva de ministro? De ministro llevo, ¿qué serían? Como unos 8 mil años. De ministro de la comunidad. ¿Y usted apoya la catequesis? Sí. ¿Cómo fue que le empezó a gustar, la invitaron, o cómo fue? ¿Quiere compartir? Pues sí, la verdad yo, pues como que más primero, aquí mi esposo me invitaba y como que a la vez no quería ir. No quería ir, pero ya después, fue que me volvieron a invitar, y ya ya pues yo creo que Dios me llamó también, y pues acepté ir, porque también a veces veía que como que los niños se encariñan con la persona también, porque ya veía yo que a veces era así como que los niños del catecismo iban y le hablaban, y uno que iba, pero pues como que no, ni caso te hacían. Y ya pues ya me animé a entrarle también. ¿Cuánto tiempo lleva dando catequesis? Pues yo apenas es el primer año. ¿Y qué año le está dando, a qué niños, de qué edad? Pues ahorita ya nos dejaron los de comunión para ir apoyándonos, pues estamos los catequistas ahí y ya nos estamos apoyando nosotros entre las dos. Sí, nos dejaron los niños de comunión, sí. ¿Y si le gustan los niños? Porque para dar catequesis tiene que gustar los niños, ¿sí, no? Pues sí, sí, ya ahorita pues ya me acostumbré y también pues luego pues ya estoy viendo esa nomás la hora, qué horas me voy a ir, veo la hora, me voy, ya también como ahorita ya como que me animé un poquito más, ya estoy bien. Qué bueno. Con los niños ya también me conocen y me están esperando y ya. ¿Sí? Muy bien, ya la ubican, ¿no? Ya la esperan, sí. Como catequista. ¿Cómo le dicen, catequista o maestra? Porque hay algunos niños que dicen maestro, ¿cómo le dicen a usted? Pues catequista. ¿Catequista? Sí. He escuchado a los que le dicen maestro, si está bien, es sí. Maestro de catequesis, pues sí. Ustedes también dan clases, lecciones, ¿no? Sí. De catecismo. Ah, pues me da mucho gusto entonces que los dos están sirviendo, ¿verdad? Sí. Tanto en la iglesia como catequista y como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. ¿Y de sus hijos? ¿Alguno de sus hijos alguna vez les ha comentado que ha tenido algún deseo, alguna inquietud de la vida vocacional, o todavía están muy pequeños, nunca les han dicho nada? ¿Qué dicen ellos? Padre, sí, de hecho les hemos invitado a que pues ellos, por ejemplo, vayan a que tengan una experiencia en el seminario. Bueno, ahorita él va a salir de la secundaria, y a lo mejor ya pues nosotros lo invitamos pues a que descubra su vocación allá, pues a que vea que si le gusta esa vocación de sacerdote, pero sí los motivamos. Sí. Aunque a veces un poquito difícil, como que les cuesta, pues, es normal a lo mejor, pero sí los motivamos, padre.
los incentivamos a que pues, descubran su vocación, si Dios los llama ahí. ¿Y tú, Chava, qué dices? ¿Ya vas a acabar la secundaria? Ya. ¿Ah? ¿Qué dices? ¿Te gustaría o no? Así sinceramente. ¿O te gustaría casarte, tener hijos? ¿O te gustaría ser padre de la iglesia, sacerdote? ¿Qué dices? Me gustaría ir ahí un retiro. ¿Un retiro? Y ahí descubrir si te gusta ser sacerdote o padre de familia, ¿no? También. ¿Y tú qué dices? ¿Te gustaría ser cura o no? ¿Sí te gustaría ser cura? ¿A ti sí? ¿Pero los curas, aunque no se casan? ¿Aunque no tienen hijos? ¿Aunque? ¿Y aunque trabajan mucho? ¿Sí? Ah, bueno, pues, está más decidido. Ojalá, pues, Dios te conceda ese deseo de ser sacerdote, ¿no? Y si no, como laicos también, los hijos como laicos tienen que cumplir una misión en la vida, ¿no? Sí. Bueno, ahora quiero preguntarles algo, porque miren, hay mucha gente que piensa que todos los que nos ayudan reciben un sueldo. Es un error, es una idea errónea. Primera, porque no les pagamos, ¿no? Ustedes ahorita lo van a decir. No les pagamos ellos el servicio que dan, la catequesis o como ministro lo hacen gratuitamente. De hecho, a veces hasta ellos tienen que poner de su dinero, ¿verdad? Entrarle a las cooperachas, porque a veces pues cuando hay una convivencia o cuando hay que poner flores, pues le tienen que poner de la bolsa, ¿verdad? En lugar de que nosotros les demos, ustedes dan. ¿Y cómo es que ustedes entonces se ganan el pan de cada día? Porque aparte de dedicar su tiempo a la iglesia, dedican su tiempo a algo, ¿no? A trabajar. ¿Podemos saber en qué trabajan ustedes? Así es, padre. Mire, nosotros, gracias a Dios, pues Dios nos ha bendecido en la artesanía de la costura de sombreros. Entonces yo y mi esposa, pues nos dedicamos a la costura de sombreros porque nos damos cuenta, padre, que aquí, por ejemplo, pues al servicio que damos, pues tenemos como que, ¿cómo se puede decir ese tiempo? Porque a la vez nosotros somos, ¿cómo se puede decir? Los trabajadores, pero a la vez nosotros somos los patrones, como los patrones. Administran su tiempo. Así es, entonces gracias a Dios, pues también nosotros, por ejemplo, en mi caso, doy catequesis también, entonces o a veces tenemos alguna formación, o en la misa hay que apoyar, entonces yo pues madrugo un poquito y ya a la hora que tengo el compromiso a la catequesis, pues ya dedico mi tiempo a la catequesis y tenemos que pues trabajar, pues, como decía usted, porque pues tenemos que sacar adelante la familia, los gastos, por ejemplo, hay que comprar los libros de catequesis, a veces hay que para la gasolina hay que ir a la formación donde toca la comunidad de la parroquia, sí, que tenemos, y tenemos que tener pues algo para ahora sí que lo económico para seguir adelante. Y aparte de los gastos de la iglesia, sus gastos personales, lo que ustedes aquí pagan luz, ¿no? Pagan pues agua, comida, ¿no? Gas o todas esas cosas, ¿no? Que no las regalan, que tienen que comprarla, sí, ¿no? ¿Y de dónde va a salir? Pues de trabajar. De trabajar, sí, trabajando, pues. Y entonces ustedes se dedican a la artesanía de sombreros. Sí, ¿su familia completa? Sí. Pues sí, porque pues los niños también nos ayudan. Ya sí, cosen. Sí, también. Oye, ¿ya cosen? ¿Ya cosen? ¿No te mochas el dedo? ¿No? Despacio, pero sí ya lo hacen. ¿Sí? ¿Y Chava? Igual. ¿También ya? ¿Ya cosen? Sí. Van a la escuela. Van a la escuela y ya llegan y ya. Un rato, pues. Les ayuda. Sí, nos ayudan. O igual para la cinta, desenredar la cinta. Sí, ya nos ayudan ellos también. Qué bueno. Sí. ¿Y esto hace cuánto tiempo que se dedican a la artesanía? Mire, padre, hace aproximadamente como unos 6 años. Mucho más antes yo me dedicaba a vender maíz pozolero. Pero ya no funcionó por el costo y el traslado y todo, entonces ya buscamos otra forma de seguir adelante y ya compramos estas maquinitas. Sí.
máquinas son medio de, pues, para hacer nuestro trabajo, y ahí vamos. Y estos sombreritos ahorita nos permiten, vamos a conocer un poquito más, pero estos sombreritos ustedes los fabrican y luego los venden, ¿no? Los vendemos, sí. Así es, por ejemplo, ahí hay unos que eso los vendemos aquí mismo en Xilapa, hay un señor que los compra y ya sobre eso pues vamos ayudando. Nosotros compramos la cinta que la teje aquí mismo en la comunidad o de otras comunidades, que aquí en Xilapa los domingos a partir de las 6 de la mañana empiezan a vender la cinta y ya nosotros vamos a comprar. ¿Podemos ver un sombrerito de esos que están ahí? A ver, estos ya están terminados. Esos ya les falta algo todavía. Mire, nosotros así los hacemos nada más, allá todavía les los planchan y les ponen algún adornito, alguna cinta según lo que le vayan a poner. Y ya los a la venta. De hecho, también los niños esto nos ayudan para quitarle como a estos. A limpiarlos, a quitarle. Los hilitos que van a todo eso le toca a los niños. Ellos son los que se dedican a esto, a limpiarlos. Tú eres el que jala los hilos. ¿Sí? Igual, aunque sea como era esta niña, para ya eso no. Sí, ya lo haces. ¿Sí jalas los hilos tú? Los corta con las tijeras, ¿verdad? Con las tijeras. Así es. Y más o menos este sombrero muy bonito, ¿cuánto tiempo se hace? Mire, cuando uno, bueno, más o menos como unos, ¿qué serían? 10 a 15 minutos, dependiendo también cómo esté la cinta, depende, porque hay una cinta que está así más lisa, la hace mejor, pues rinde, es más rápido. Y hay una cinta que es media así como rasposa, que a veces la tejen así, porque cada quien con diferente mano, pues ya también un poquito más. Así es. Muy bien. Entonces, pues ustedes administran su tiempo, Dios les ha dado pues esta labor artesanal y dedican tiempo para la iglesia también. Y de esto viven entonces. De esto, ahorita gracias a Dios, de esto vamos siguiendo adelante. Sí. De hecho, por eso trabajamos con mi esposa y los niños, tengamos un equipo y ya de aquí va saliendo para irnos atendiendo los gastos de la familia. Porque ahí estoy viendo otro, a ver, pásanos aquel, ¿cómo se llama aquel? No sé. Sí. A ver, esta. Esta es una copa. Ah, esta es esta viene siendo la parte de la misma. Ah, parte de esto. Esto le falta la parte de acá, me falta. Este se voltea. Ajá. Este se voltea para este. A ver, este es bueno para hacer eso. Sí, a ver. Enséñanos cómo se hace. Se voltea. Así ya. Y ya se mete a la máquina ahí y ya se hace esta parte. Mire, nada más. Sí. O sea, que este es como esto, sí, ¿no? Así es. Y ya luego le van extendiendo, ajá, todo esto, sí, que ya es lo que le falta acá. Sí. Así está. Ah, mira, qué bien. Sí. Y ya luego al final esto como que le sumen aquí, ajá, un poquito, ajá, más. Así o queda. Así, o que, así, así queda. Queda. Así queda. Así queda. Así queda. Sí. ¿Tú haces esto? ¿Tú te dedicas a hacer esto? Sí. Mira, muy bien. Pues son sombreros artesanales también. Aquí de la comunidad de La Moneda, muchas familias pues saben hacer esto, ¿verdad? Aquí en La Moneda, muchas familias se dedican pues a la artesanía. Y como lo acaban de decir, después hay gente de Xilapa. En Xilapa hay un tianguis que los domingos le llaman el tianguis artesanal. Y viene mucha gente a comprar artesanías que se hacen de palma, ¿sí? Para que... A ver, préstanos por favor una tirita de esa, una cinta. Una cinta. No más para que... Estas son las ¿cómo le llaman? Las cintas. La cinta. Y esta cinta se borda de palma, ¿no? Sí. De palma. Luego la gente aquí trabaja mucho esto, van caminando y van tejiendo su cinta, y luego de esto entonces se hace esto. Sí, es lo que se hace, el sombrero. Entonces comienza así, luego como que pasa así y va terminando así. Va terminando, sí.
¿no? Sí, mire, pues, qué gran trabajo artesanal, ¿eh? Porque sí es artesanal, es, pues, a mano, estar duro, ¿verdad? Y lo peor y lo que más tristeza así me da es lo mal pagado que está. Sí. Porque me han dicho que se los pagan muy, muy barato. Muy barato. Y requiere mucho esfuerzo, ¿no? Sí. Más o menos ahorita, ¿como en cuánto están pagando esto y como en cuánto lo están vendiendo o revendiendo allá donde, en las tiendas grandes? ¿Cuáles? Por ejemplo, la cinta, ¿es usted o sobre la? Por ejemplo, la cinta, ¿cómo la cinta, mire, la padre, paga? Por ejemplo, aquí ahorita ya bajó la cinta, ahorita un rollo de estos, un rollo que son, viene siendo, a ver, un rollo para mostrarles, cuesta 10 pesos en el tianguis, 11 pesos vendiendo. Antes, hace unos meses, estaba como a 13 pesos, entonces ahorita bajó. ¿10 pesos les pagan por tejer? Por tejer una de estas, y eso, y se lleva un buen tiempo, porque pues sí es más, muy mal pagada. Ajá, porque también, por ejemplo, el sombrero no está muy, muy pagado, cuando pagan más el sombrero, pagan más la cinta. Ajá. Ajá. Así es. ¿Y estos se los pagan por pieza? Por pieza. ¿O? Por pieza, por pieza. Sí, es por pieza. Por pieza. Y ya la gente que se los compra a ustedes, lo revende, ¿no? Sí, sí, lo revende, sí. De mano en mano les pasa a uno y así a diferentes lugares. Esos todavía los llevan, los planchan y ya los mandan a otro lado. A otros sí. Estados. Sí, por ejemplo... Pues yo no tengo idea en cuanto anden estos, pero un día en un comentario que me mandaron ahí a través del canal, me decían que en Estados Unidos un sombrero como este, por más barato, son $40. Estamos hablando de alrededor de 800 pesos mexicanos, ¿no? Y podamos saber ustedes cuánto les pagan un sombrero como este. Ahorita, hace unos 3 meses, 4 meses, estaban a 28 pesos. 28 pesos. Pero ahorita están en 25, es decir, le bajaron 3 pesos. Bajo. Sí. Entonces, mira, los que hacen los sombreros los pagan a 25 pesos mexicanos y los que los revenden en Estados Unidos en $40, en 800 pesos mexicanos. Por eso me da tanto coraje cuando yo veo a gente que les anda regateando y con ganas de darles un golpe, de que dice, ¿y cuánto menos? Y rebájenme un poquito. Si usted supiera lo que cuesta hacerlo, se callaría la boca. Porque de verdad que es un trabajo artesanal, de dedicación, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es este... Es un rollo de cinta. Esto es un rollo. Por esto pagan 10 pesos. De 10 a 9 pesos, dependiendo. Pero sí, está muy bien. ¿Y la gente que borda esto, como cuánto se tarda en bordar? Pues depende. Si hay unos que se pueden apurar, a lo mejor una hora y media. Otros, pero entre unas 2-3 horas. Depende, dependiendo cómo... Muevan las manos. Sí, porque es de mover. Ay, por eso le digo que me da tanto coraje, porque si la gente supiera el verdadero valor de la artesanía, pagaría lo que es y no andar pidiendo rebajas, ¿no? Pero bueno, a ustedes les gusta, ¿no? Les gusta hacer eso, lo disfrutan. Sí, lo disfrutan. Sí. Es lo más importante. Es lo más importante, pues sí, sí nos gusta y por eso, pues ahora sí que hacemos. Estos sombreros y también para el sustento. Claro, para es, vivir, ¿no? De porque, esto, ¿no? Pues sí, así es. Bueno, ¿y esto es por tamaño de la cabeza o es único tamaño? No, hay varios, de hecho hay varios tipos de sombrero. Por ejemplo, este es de caballero, este es para hombre, hay uno que es de dama, es más chico la parte que se llama la copa. O hay otros de diferentes medidas, las alas estas, otras más grandes, otras más cortas. Hay unas que llaman de catrín, es igual todo esto, pero esto es más corto. Pues hay diferentes medidas, diferentes tipos de sombrero. ¿Y este cómo se llama este sombrero? Pues, ¿tiene algún nombre? De caballero, así nomás llaman, de caballero. Sencillo. Para un cabezón. Con la plancha se reduce. Sí, ¿verdad? Sí. Se reduce. Sí, bueno, ahora
Yo quisiera, aprovechando de su nobleza, ¿ve? Dice el Chapulín Colorado, aprovechando de su nobleza, si pudiéramos ver un poquito de cómo cocen o cómo se hacen, ¿sí? Aprovechando que estamos aquí con sus máquinas, ¿sí? Y sí, si alguno de sus hijos también sabe, que nos enseñe. Porque luego hay muchos huevones ahí que nos están viendo, ni estudian ni trabajan, y son jóvenes. Para que vean estos muchachos cómo trabajan y estudian también. Sí. ¿Sí? A ver, entonces vamos a las máquinas. Ahí estoy viendo como que hacen un circulito, ¿no? Sí, donde inicia. Ajá. Es el hilo el que va. Lleva una medida más o menos que ahí ya sabemos qué medida lleva, ya le doblamos. Es lo que tú hiciste, ¿no? Sí. ¿A poco él también ya sabe coser? Sí, también ya. ¿Ya sabes coser? Sí. Híjole, pues sí, sí que es, me voy a pasar para acá tantito, ¿eh? Sí que es, es admirable todo el trabajo y cómo lo van haciendo, lo van elaborando. Ahorita ya lo vimos y yo creo que es de verdad de valorarlo, ¿eh? De valorarlo, que familias como ellos van heredando a sus hijos pues el trabajo y se ganan el pan de cada día.
Pues yo quiero agradecerles, vénganse por acá, pásenle por acá. Quiero agradecerles que nos hayan abierto las puertas de su casa, que nos hayan mostrado cómo ustedes elaboran estos trabajos artesanales y que sigan sirviendo a la iglesia. A veces nosotros como padres, como sacerdotes, pues no tenemos cómo pagarles, ¿verdad? A veces en lugar de que nosotros les demos, ustedes nos dan. Pero valoramos muchísimo su trabajo y respetamos, y de verdad que ustedes nos han compartido una historia de fe, de trabajo y de seguir adelante con su trabajo artesanal y con su trabajo espiritual. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, señor Bruno, señora Jonathan, ¿verdad? Me dijo, y aquí el artesano, ¿tu nombre? Miguel Ángel, para que lo vean, ¿eh? Miguel Ángel, un niño que ya de hecho ahorita ya lo vieron, bien trabajador. Y también sus demás hijos, ¿verdad? Sí, también los demás hijos les saben. Nos ayudan. Muy bien, pues que Dios les bendiga. Compartan esta historia con alguien que quiera conocer, una familia de La Moneda, que quiera compartir su historia de fe. Denle like, por favor, a esta entrevista, a esta historia de fe. Y nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes, en una nueva historia de fe. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias. Gracias, Padre. Gracias.